en víspera de Navidad no podía faltar nuestro tradición, cocido del Marqués, que casi, casi ya medio siglo, que se dice muy pronto, pero son muchos años, don Fernando, aquí, bueno, como director de este emblemático hotel Los Monteros, estamos en la Cabá, un día perfecto también. Buenas tardes, Elena, un día muy bonito y, bueno, pues también un día para disfrutar todos juntos, todos los colaboradores del hotel en este día tan tradicional del cocido de Marqués de Nájera, donde nos reunimos con todos vosotros, con todos los, nuestros amigos, los colaboradores del hotel, los proveedores, pues para pasar un día de Navidad, nada más que eso, un día muy bonito. ¿Lo tenéis puesto también, lo escribís todo lo que es la historia, lo tenéis escrito para que todo el mundo tenga esa historia? Efectivamente, es una tradición, son 47 años ya, y en todas las ediciones ponemos la historia para que todos los que van viniendo por primera vez al cocido también sepan pues cuál es el origen de esta bonita tradición que empezó el Marqués de Nájera hace ahora 47 años. Fernando, como estamos en víspera de Navidad y aprovechando este acto tan bonito y tan especial, me gustaría que diera un mensaje para todo el mundo en general. Desde el Hotel Los Monteros, en nombre de todo el equipo de este maravilloso hotel, desear felices fiestas, felices Navidades a todos los marbellís y los marbelleros y los sanpedreños y próspero año 2020. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, señor Luna, lo vemos también aquí porque es un día que nos vemos mucha gente y que nos alegra mucho de saludarle. Además, el palacio está a tope con un montón de actividades, como vimos ayer con Cáritas, ¿no? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Aquí estamos en el Hotel Montero, al famoso cocido del Marqués de Nájera, y la verdad que el palacio está a tope. Vengo ahora mismo de allí, una visita de inspección, que hemos cerrado un concierto para rusos, y después tenemos Cáritas en la parte de arriba todo el fin de semana. Esta noche tenemos la COPE, el pregón de Navidad, mañana tenemos el Cascanueces, pasado tenemos también el Cascanueces, es decir que tenemos eventos a diario, y la verdad que es muy contento y trabajando muy fuerte y potente por la ciudad. Espero que tengas un ratito para salir aquí a saludar a los amigos, que hay mucha gente aquí que conocemos, que es obligatorio también. Sí, exactamente, vengo corriendo mucho, he llegado el último, yo creo el penúltimo, pero porque el trabajo así lo pide y bueno, ante todo el trabajo es lo más importante. Y la verdad que, como digo, trabajando por la ciudad para que este Palacio Feria y Congreso cada día está más vivo, y ya tenemos el año que viene más del 60% de ocupación, por no sé decir un poquito más. Muy bien. Ya que se despidiera con un mensaje navideño, ya que estamos en víspera. Pues sí, mira, yo desde aquí quiero felicitar a todo el pueblo de Marbella, San Pedro, y toda la gente que nos visita en esta fecha, y por supuesto ustedes también, como no, y desear una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y que seamos cada vez más felices, y sobre todo que haya paz en este mundo, que es importantísimo. Muchas gracias. Gracias.